Hello, mientras van ingresando sus compañeros, yo voy buscando por aquí algo que estábamos trabajando. Hola. Profe, una pregunta. Es que te sigo. Espere. Entonces. Dime. Profe, entonces, bueno, ¿dónde estaba la S? Que ahora hay un signo de pregunta. Uh-huh. Esa es pregunta corta, ¿cierto? Sí. Entonces en esa empezamos de una vez con el can. Uh-huh. ¿Sí? Con el modal verb. Con el modal verb. Ok, profe, gracias. En esa parte era donde me perdía. Entonces, donde es corta, no se pone pronombre personal, ¿cierto? Se pone pronombre personal después del auxiliar o del modal verb. Bueno, profe, gracias. Esa era mi duda. Mírala por aquí. Para que no te confundas. Por aquí está. Siempre después del auxiliar, cuando es pregunta, va el modal verb. El sujeto. ¿Listo? Y eso es lo que pasa. Mira, may, aquí está el sujeto. Lo mismo pasa con aquí, can, Sebastián, es el sujeto de la oración. Es la misma estructura gramatical de todas las oraciones que hemos visto. Lo único que nos cambia es que ahorita estamos hablando de modal verbs. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porfa, levantamos la manito como para darle la palabra a todos los que tengan preguntas. Gracias. Señor Carreño, dime. Profe, ¿Canut es la contracción de Kant? No, Kant es la contracción de Canut. ¿Es la abreviación? Canut es más fino, Kant es mañero. Ah, ok. ¿Listo? Bravo, dime. Profesor, una pregunta, pero es una contracción. No tiene que ver con esto, pero es una contracción. ¿Yo puedo escribir without solo doble u out? No. ¿No? Ah, ok, gracias. Se podría, pero luego yo les explico cómo. Lo que pasa es que hay contracciones, hay palabras que se cortan, por ejemplo, birthday, yo pongo la B, un guión, un day, y yo ya sé que es birthday, cumpleaños. Pero ya eso se verá en otro curso, ya se verá en otro tiempo. ¿Listo? Martínez, dime. Profe, que si entonces lo único que cambia de la organización gramatical es el orden y que se le ponen o se quitan algunas cosas, ¿cierto? Pues de hecho no se quita nada. Lo único que cambiaría en general, lo único que cambiaría es el modal verb como tal. El modal verb como tal es el que tiene ese cambio ahí fuerte, brusco. Por ejemplo, can significa una cosa, pero could, aunque sea lo mismo pero en pasado, significa otra cosa. Lo mismo must, should y have to. Son relacionados, son amigos, como les dije ahorita, pero no tienen el mismo uso. Y es ahí donde vamos a empezar a trabajar dentro de un momentico. Parra, dime. Profe, dos preguntas. Primera, ¿quién es Heidi Gómez? Heidi Gómez debe ser alguien del salón que no quiere cambiar su nombre. Y que si no cambia su nombre, nos veremos en la obligación de retirarlo de la reunión. Le bye bye. Profe, salón, no conozco a ninguna persona que se llame Gómez. Profe, Heidi Gómez es Dania. Por favor, Dania, pones tu nombre. Es como por seguridad. ¿Y Dania cómo? ¿Dania es Delgado Acosta? La mamá puede tener otro apellido. Ella es la prima de Dania. Heidi es la prima de Dania. Dania, por favor, si nos estás escuchando, cambia tu nombre, si no nos veremos en la obligación de decir... Chao. Parra. Bye bye. La segunda pregunta, ¿yo podría abreviar cannot a can't? Sí. Con T al final. Pero si ve que ustedes se adelantan. Sean güey, espérate. Vamos para allá. Pero. Bueno, entonces, vamos ahora sí a empezar con esto, lo que alcancemos a ver de aquí hasta las 9. Hasta faltando 5 minutos para las 9 para que todos se vayan y se conecten con Néstor y yo me pueda conectar con 7B. ¿Qué pasa con estos modal verbs?
Como yo ya les comenté, cada uno tiene un nombre, un uso diferente. Can es la manera más fea, más tosca de hablar. En este caso, can es un verbo auxiliar, un modal verb. La forma más barrio. Para. To talk about possibility or ability, para hablar de posibilidades o habilidades. To make requests, para pedir favores. Pero ya van a darse cuenta cómo son esos favores. To ask for or give permission, para dar o pedir permisos. Profe. Dime. O sea, que cuando estábamos en presencial se nos hacía decirle que si podíamos ir al baño de forma ¿niera? ¿Grosera? De hecho, yo no les enseñé eso. Yo les enseñé a ustedes que dijeran may. Pero a ustedes, a ustedes les habían enseñado antes que era con can. Y can es la manera más fea de hablar en inglés para pedir permisos. Entonces, ¿por qué no siempre le... O sea, porque no siempre le enseñaron el can de primeras? Porque el can es el más fácil. Sí, el can es como el más, como el que, ya, hágalo y listo, no más. Sí, pero después dicen que no le enseñan mañana en el colegio. Ya, ya ahorita. Inglés, pero le enseñan. Ya ahorita, amigos, les muestro cuál es la diferencia. ¿Listo? Can es como si yo estuviera hablando con un ñero. ¿Sí? Como si estuviera hablando con mis amigos. Con el Kevin. Con el Kevin, el Brian, el Felipe. El Felipe no se dice, el Pipe. El Brandon. El la Mayuri. La Mayuri. La Mayuri, la Hasblady. Mejor dicho, bueno. Yamile. ¿Qué pasa? Marcelo. Aquí está la estructura gramatical. Es lo mismo que vimos ahorita. Lo único que cambia es que aquí ya estamos enfocándolo en can. Aquí va un signo de pregunta. Aquí va el signo de pregunta. No más. Ya. Tiene sujetos. Sí. Tiene modal verb o auxiliar. O sea, profe, perdón, interrumpo. Verbo principal. Ya te doy la palabra. Y complemento. Okay. Ahora sí, dime. Pues, sé que me voy a adelantar mucho. Pero yo tengo pensado, ¿no? O sea, la tarea sería como, por ejemplo, utilizar los auxiliares, los verbos auxiliares que nos está explicando. Uno solo, momento. Uno solo. Ah, listo, profe. ¿Listo? Que es el que sigue este. En caso de pregunta, se invierten las cosas. Primero va el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo, y luego va el complemento con su respectivo signo de pregunta. La misma cuestión. Nada cambia. Nada se agrega, nada se le quita. Es lo mismo. Pero aquí... Se cambia. Cambia. Ah, bueno. Vea, el you va de segundas y no de primeras. Pero esas son preguntas, güey. O sea, güey, tengo una duda. Dime. Esto, tenis, que es verbo o qué es? ¿Cómo se le dice? Tenis, ¿qué es? O sea, ahí en ese cuadro, tenis aparece como una acción. Existen dos tipos de tenis. Tenis de zapatos y tenis de... ¿Pero tenis es un verbo? Sí. Lo sé, tú dime. ¿Cuál verbo? ¿Termina en ar o er, ir? Yo le dije, yo no sé, tú dime. No, no es un verbo. No es un verbo. Tenis es el complemento. Ok. La última parte siempre va a ser complemento. Pero can no termina en ar, er, ir, or, ur. Poder. Ar, er, ah. Ah, su máquina. Póngame atención. Tiene razón. Entonces, hay dos formas de decir can en negativo. Está la forma larga, cannot, sin separarlo. Si se dan cuenta, ahí está pegado. Sin dejar espacio, o por otra parte, tenemos la palabra can't. ¿Qué pasa? Dime. ¿Por qué todo junto se escribe pegado y por qué todo separado se escribe? Por la misma razón por la cual, si usted me sigue interrumpiendo con esas preguntas, le pongo uno, todo malo. Es diabólico, Simpson. Póngame atención. Se puede utilizar cualquiera de los dos.
la manera, por decirlo así, decente, pero ñera al mismo tiempo, decente, pero guisa, como dicen ustedes, cana. Y eso sí, la palabra ñera, gas, o sea, con min, o sea, can't. Esa es la diferencia. Manera, pues, formal dentro de lo informal, cannot. La manera demasiado informal, can't. Yo puedo decir cannot y puedo decir can't. Está bien. Pero la manera más formal de decir que no puede hacer algo es con cannot. Ya, eso es todo. Claro que cuando yo estoy hablando no digo cannot, sino digo can't. Y siempre digo can't, can't, can't. Porque es más fácil. Pero cuando yo estoy escribiendo, digo cannot. ¿Listo? Manera informal de hacer una negación, can't. Manera formal de hacer una oración, cannot. ¿Listo? Formal entre comillas. Sí. Vamos a hablar entonces, ahora sí, de los usos. Vamos a hablar de este primer uso de manera rápida y ahorita que volvamos, continuamos. Esto lo vimos hace 8 días, pero hoy lo vamos a repasar. We use can to talk about what is possible or what we are able or free to do. Vamos a hablar de can cuando queremos hablar de algo que es posible o algo que nosotros podemos hacer o somos libres de hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, she can drive a car. Ella puede manejar un carro. John can speak Spanish. John puede hablar en español. I cannot hear you. Oh, I can hear you. No te puedo escuchar. Can you hear me? ¿Me escucha? Eso es el primer uso. Hablar de algo que yo puedo hacer. Por ejemplo, I can speak in English. Yo puedo hablar en inglés. Por ejemplo, el que hacíamos hace un ratico. Sebastián can play the guitar. Sebastián puede tocar la guitarra. Hace unos días, cuando estábamos en cuarentena, no podíamos salir. Ahorita podemos salir, pero con el tapabocas. You can go out. Con el tapabocas y sin fiebre. But with your mask. Puedes salir, pero con tapabocas. Ahí dice máscara. Tapabocas. Máscara. Tapabocas. Barra, dime. Barra, a la una. Sí. Sí. Barra. Tiene la manito arriba. A Jesús. Juan, dime. Martín. Profe, dos cosas. La primera, ¿qué es? Que la de Can You Hear Me suena mucho a... Suena mucho a un contexto de ayer cuando Parram se la pasó llamándome toda la tarde. Y se hacía el pendejo. Can you hear me? Se hacía el pendejo de que no me oíais. Y se hacía el de la interferencia. No, es en serio, no. Y otra cosa, profe, ¿por qué se utiliza like para decir cómo en algunas cosas? Pero, ¿eso qué tiene que ver con el tema? O sea, yo te no, lo solo puedo explicar. Saber, profe. Eso lo para saber. Yo te lo puedo explicar, pero se van a confundir con lo que estamos trabajando hoy. ¿Listo? Luego hablaremos, profe, de esos conectores. Y otra cosa, ¿por qué tiene que ser tan larga la tarea? O sea, ¿de qué sirve que esté fácil pero esté larga? O sea, puede que esté fácil, pero si está larga va a tomar el mismo tiempo
que esté difícil y corta. No, porque si está fácil, usted la puede hacer más rápido. Pero si está larga. Con una tarea corta, lo mismo, usted no me demuestra nada. Con una tarea larga, aunque se esfuerce un poquito más, demuestra que no tiene pereza de hacer las cosas. No, ¿cómo así, profe? No entiendo. ¿Listo? ¿Eso qué tiene que ver la pereza con una tarea? Es simple y sencillo como explicarles a ustedes un tema que ustedes digan, sí, profe, entendimos, y después me toca dejarles otra actividad para que se saquen otra nota. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Pues, ¿de qué le una parece actividad, mi voz? Espere, una actividad corta a mí no me demuestra nada. ¿Por qué? Porque es que puede que Sebastián la haga y le enviar y listo, la hicieron. La hicieron todos. Y todos tienen el mismo error. ¿Sí? Pues qué moral. Porque pues es que eso es lo que hacen. Ahora. Oh, profe, yo nunca paso tareas. No, pues obviamente usted no, pero sí lo han hecho. Ahora. Pero menos. Una actividad larga, aunque me haga doler la cabeza, me ayuda a entender. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Chicos, nos vemos a las 9:30. Chao. Ah, chao. Chao, profe. Chao, chao, chao.